Girl, I go there for you. Girl, I go there for you, baby. There for you. Girl, I go crazy for you, baby. Best for you. Why I go best for you, baby? For you. I do mumu for you, sister, baby. Sister Bambella, yup. Make me miss my fasting and prayer. I'm a tenor, oh, I'm a young fella. But me happy to spend all my racks and cheddar for you. Sister Bambella, yup. Make me miss my fasting and prayer. I'm a tenor, oh, I'm a young fella. But me happy to spend all my racks and cheddar for you, for you. African girl, they come and help me, my bima. You know me, I really wanna take you for dinner. You know me, I get the money, pass in a pita. For my area, they come to Godzilla. Saludos a todos los amantes de este maravilloso deporte llamado fútbol. Hoy toca dosis de pasión, de emoción, de vida. Hoy toca 90 minutos de espectáculo. La rechada, pero sigue viva. Había un jugador en el medio. Evita el peligro robando el esférico. Cuidado, que como la pierda, sacarán desde la banda. Buen ojo del árbitro, saque de banda que no córner. Fletcher. Así se corta una jugada. Haciendo lo posible para robarle el esférico. Martínez. ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarlo! Abre el marcador con este tanto 1-0. Saque lateral que puede ser peligroso. Morales. Balón al área. Logra entorpecer al atacante. Buen pase filtrado. Cuidado que continúa el peligro. Penalti. El árbitro señala el punto fatídico. ¡Gol, gol, 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 gol! Y marca desde los 11 metros. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a 2 goles. A mí no me ha parecido penalti, pero por protestar que no quede, ¿no? Buen cambio de orientación. Ahora el balón está en la otra banda. Morales. Estuvo más listo y robó el balón. Fletcher. Moore. Fletcher. Martínez. Progresa sin miedo. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Moore. Excelente pase al espacio. Agarra el cuero como Pedro por su casa. Flores. Y pierde el cuero. Pierden el cuero. Centro directo al área. El arquero no necesita emplearse a fondo. Gómez. Moore. Parecía que estaba caminando sobre la cuerda floja. Realmente maravilloso. ¿Pero qué está pasando? Otro penalti en su contra.
El portero ha parado el penalti. Una parada espléndida. Por un momento pareció un gigante defendiendo la portería. El balón vuela hacia el área. Muere la jugada. Yo veo imposible la remontada, ¿eh? Ganan por un amplio margen y encima no dejan de crear buenas ocasiones como esta. ¡Que tiemble la portería! Se queda con la pelota. Buena acción defensiva. Moore. Tiene apoyo. Fletcher recibe el balón bajo presión y consigue controlar. Fletcher. Cristian Álvarez. Podrían estar moviendo la pelota hasta el día de Nochevieja. Fletcher. Moore. Gómez. Cortan la pelota. A encarar la portería. Despeja en el centro. Flores. Corta el pase casi sin despeinarse. El colegiado para el encuentro pita la falta. De momento Paco parece que se salva. Tú lo has dicho, Manolo, de momento. Pero tiene que moderarse un poco. ¡Qué peligro tiene! ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarlo! Fletcher. Martínez. No encuentran el hueco, pero siguen tocándola. Tenían una ocasión de oro, pero el portero ha hecho gala de sus increíbles reflejos. Es que apenas tenía tiempo para reaccionar. No sé ni cómo lo ha hecho. Y sale por el fondo a kilómetros del palo. Morales. Corta el pase y puede haber contraataque. Moore. Gómez. Aprovecha el espacio para crear peligro. ¡Qué animal el tercero de su cuenta! Hoy le está entrando todo. ¡Qué espectáculo de partido! Hay que ver cómo está este tío hoy. Balón que le llega, balón que enchufa. Hat-trick de esos que no olvidarán fácilmente sus rivales. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. El colegiado da por concluida la primera mitad. Marcan cuando apenas quedan unos minutos para que... Comienza la segunda parte. Veamos qué sucede. Drogba. Flores. Entorpece el avance del jugador. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Fletcher. ¡Qué gran defensa! Un auténtico ladrón de guante blanco. No logran mantener la bola.
Ha visto bien a su compañero. Al final, nada de nada. Pero tú has visto lo que ha hecho. Imposible de frenar. Esa recuperación ha sido crucial. El arquero atrapa el balón sin problemas. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! El equipo rival se hace con la pelota. Morales. ¡Cómo me mola cuando se lucen así! Centro despejado y pasa el peligro. Martínez. Puede ser una buena oportunidad. Puede intentar disparar. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Ha superado al rival. El defensa cumple con su misión. Pierden la posesión. Moore. Falla el pase y lo recupera el rival. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Un brazalete verde. Esto es lo que se llama cortar el peligro de raíz. Que la dueña se acerque a objetos perdidos. Flores. Despeja del centro. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. La presión en ataque ha funcionado. No se complica, balón arriba. Donovan. Morales. Y saque de esquina. Allá va la pelota buscando alguien que la remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Qué gran cabezazo! Tres goles para un equipo y dos para otro. Sacan de centro con 3-2. Tocan y tocan esperando el momento adecuado para empatar el partido. Saque lateral que puede ser peligroso. Hace falta entrenar los saques de banda, amigos. Han regalado el balón al contrario. Se limitan a tener la pelota, a mantener la posesión. El balón cambia de dueño. Gómez. Pelota para el equipo contrario. Saque de banda. Puede llegar el centro desde la banda. Muy bien, ha conseguido despejar. Vamos a ver qué nos deparan estos últimos minutos, porque la emoción está servida. ¡Flores! Puede que esta sea vuestra última oportunidad para empatar. Lo están haciendo bien, pero cuidadito, que la hora se acerca. Paco, el público local está que se sale con su equipo y puede ser una oportunidad importantísima para ellos. Ya te digo, Manolo, aquí nadie ha dicho la última palabra y todavía pueden sacar partido a esta ocasión. Cabrera. Qué buen trato de pelota, cómo la cuida. Intercepta el disparo. ¡Oy! Si llega a pasar igual, estaríamos cantando un gol clave. ¡Vamos, vamos!
Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Pase a la zona de peligro. Fuera, saque de banda. La presión funciona ahí arriba. El cuero se acerca en zona peligrosa. A ver, mira tu reloj, Antonio. ¿Cuánto queda? No tendremos tiempo para muchas más cosas porque solo se añade un minuto. Gracias, Antoñito. Y la tira Cuenca. Suena el pitido final y la victoria se decanta por el lado del conjunto local. A veces se gana por mucho y otras, como hoy, se gana y gracias, porque no ha debido de ser nada fácil.